Este sí lo ve TV en YouTube, sí lo ve en YouTube, y el lunes 25 de abril de 2022 estamos en el día número 535 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. A estas horas del mediodía sigue crecido el río Cañaveralejo porque está lloviendo arriba en La Campana. El día de ayer, en el día número 534 del aislamiento selectivo, se contagiaron 249 personas, fallecieron 7, se recuperaron 312, se hicieron 16.668 pruebas o muestras, y desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020 se han contagiado 6.091.343 colombianos. De esos, desde el 21 de marzo que murió la primera persona por la pandemia, han fallecido 139.778 colombianos. Se han recuperado 5.924.745. Se han hecho 34.371.690 pruebas o muestras. Y hoy en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en cárceles, en fincas, en condominios, en apartamentos y en viviendas de toda Colombia, hay 2.898 colombianos contagiados por la pandemia, lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. Si lo ve TV en YouTube, si lo hiciste en YouTube, en el día número 535 del elemento selectivo, hoy en la mañana el presidente de la República salió a decir que ya desde el 1 de mayo se acaba la emergencia sanitaria, ya no hay obligación de usar tapabocas en ningún espacio, ni cerrado ni abierto, tampoco es necesario mostrar el carnet de vacunas, así que es una medida que toma el gobierno, aunque todavía no se ha esfumado esta pandemia, porque ayer se presentaron 7 fallecimientos en el día número 534 del aislamiento selectivo. Bueno, pero son medidas del gobierno nacional, la gente ya no tiene necesidad de usar el tapabocas en ningún espacio, ni abierto ni cerrado, ni tampoco le pueden exigir el carnet de vacunas para entrar a ningún establecimiento. 535 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, lloviendo todavía en el Cerro de la Campana, y el río Cañaveralejo sigue en crecimiento. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas para disminuir la velocidad a la pandemia. Este es el día 535 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Repetimos, el día de ayer 7 fallecimientos, 249 nuevos contagios, 312 recuperados, y todavía enfermos por la pandemia en todo el país. Hay 2.898 colombianos, a lo que el Ministerio de Salud le llama esta medida casos activos. Cuidémonos mucho, usemos tapaboca para disminuir la velocidad de la pandemia, aunque el Ministerio diga que ya no hay necesidad de usar el tapaboca, es la manera más barata para podernos contagiar, sobre todo los abuelos. Si lo ves en YouTube, si lo ves en YouTube, este ha sido el día 535 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Chao, chao, y seguiendo haciendo más videos para todos ustedes.